Yo tenía el cargo de obrera, era obrera, y el señor Ramiro Céspedes igual era atrevido en su forma de querer saludar, nos abrazaba, a mí en personal me daba de nalgadas, me quería besar a la fuerza. Yo me aguantaba más que todo en el trabajo porque tengo mi hijito con discapacidad y yo soy madre soltera y necesito yo trabajar. Estas son las 4 de las 5 trabajadoras municipales quienes denunciaron haber sido víctimas de acoso sexual y laboral por el director de gestión de riesgos Ramiro Céspedes, las mismas que fueron despedidas de sus funciones luego de realizar la denuncia ante las autoridades superiores. Yo, obrera, trabajaba y siempre así nos molestaba y al modo de abrazar, así saludar, nos abrazaba, nos quería besar a la fuerza y siempre venía, hasta a mí me buscaba, hasta punto de trabajo venía a buscarme. Y no puede ser justo que se quede ahí. Nosotros queremos, pedimos justicia y no vamos a dejar así nomás, vamos a llegar hasta donde sea. ¿Sin trabajo usted? Sí, hasta yo sin trabajo y pedimos justicia. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la alcaldía? Casi un año y medio. ¿Tiene familia? Sí, tengo 3 hijas y necesitamos trabajar y por eso nos aguantábamos así. Yo he pasado todo eso con el licenciado Ramiro Céspedes, que era mi jefe. Yo era la secretaria de ahí y él siempre me llamaba a su oficina y siempre nos daba de nalgadas, ¿no? A mí me daba de nalgadas de entrada y salida, ¿no? Y me tocaba las piernas, quería besarnos a la fuerza también. Nunca nos hemos dejado así, mi persona, yo no me he dejado nunca. Y él después me ha sacado del trabajo, ya no me ha querido recontratar porque me dijo que yo me comportaba mal con él. Él intentaba besarnos a la fuerza, tocarnos nuestras partes íntimas, nos daba de nalgadas. Cuando se iba a solicitar un permiso, él ponía sus condiciones, se iba a otorgar el permiso, pero después iba a buscarlos en el punto de trabajo. También iba donde estaban vistiéndose las señoras obreras ahí en su vestidor, también pasaba por ahí. Según declaraciones recientes de la alcaldesa Soledad Chapetón, Ramiro Céspedes fue cambiado de dirección, pero no fue alejado del municipio como piden las víctimas. Se lo ha removido del cargo al compañero Céspedes en el entendido de que la unidad de sumariante, la unidad de autoridad sumariante del gobierno autónomo municipal El Alto ha generado esta resolución indicando de que se inicia el proceso de investigación en el caso de acoso laboral, el cual está siendo el día de hoy ventilado por esa unidad. Ante esa situación, estas mujeres a través de su abogado anunciaron que ampliarán la denuncia contra Soledad Chapetón por encubrir a dicho funcionario acusado de acoso sexual. Ya se ha ampliado hace más de una semana a la alcaldesa del Alto por el delito de incumplimiento de deberes e incumplimiento de protección a mujeres en estado de violencia. Esto ya radica en el Ministerio Público. En estos días ya se va a emitir la citación tanto para la alcaldesa de la ciudad del Alto como para el señor Céspedes, para que vayan a declarar y de esta manera expliquen cuál ha sido la situación misma de omisión y de acción para estos dos sujetos procesales.